emakunderen zuzendariak aipatu egin duen bezala, berdintasuna lortzea guztion eginkizuna da. Emakume zein gizonena da, eta gizonek erantzunkizun berezia dugu. Erantzunkizun hori azken hamarkadatan, berdintasunaren inguruan nazioartea onartu diren itun, tresna juridiko eta agiri askotan jasotzen da. Adibidez, gizonen implikazioaren beharra, 1985. Urtean jasotzen Beijingo deklarazioan. Bestetik, nazio batuen 2030 agendan aipatzen da, gizonak implikatzea funtsezkoa dela emakumeen ahalduntzea eta sexuen arteko berdintasuna lortzeko. Eta besteak beste, Europako Kontseiluak 2014. Istanbuleko ituna onartu zuenean, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko gizonek duten papera nabarmentzen zuen edo nabarmendu zuen. Así, la declaración de Beijing en 1995 fue un punto de inflexión y los gobiernos manifestaron su compromiso de alentar a los hombres a que participen, a que participemos plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad. La Agenda 2030 de Naciones Unidas incluye un objetivo específico para la igualdad y menciona la implicación de hombres y niños como estrategia clave. El Convenio de Estambul, adoptado por el Consejo de Europa en 2014, establece la necesidad de adoptar medidas para animar a los miembros de la sociedad, en particular hombres y niños, a contribuir activamente a la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Euskadi ha sido pionera en la asunción de estos compromisos internacionales. Así se refleja en la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobada en 2005, en los Planes para la Igualdad o la iniciativa Gizondus, puesta en marcha hace 10 años en el seno de Emakunde. La participación y compromiso de los hombres es clave en 2 ámbitos. La corresponsabilidad en el trabajo doméstico y cuidado de las personas y la prevención de la violencia contra las mujeres. Este Gobierno ha hecho una apuesta clara y destaco 3 medidas recientes. Gratuidad de las haurreskolak para las rentas más bajas, permisos iguales e intransferibles para ambos progenitores y propuesta normativa para reforzar la prevención y la respuesta institucional ante la violencia hacia las mujeres. Euskadi beti egonda beraz nazioarteko berdintasun politikekin lerrokatuta eta aintzindariak izan gara arlo honetan. Hain justu, gizonen erantzunkizuna bultzatzea aurrikusten da, besteak beste, Eusko Legebiltzarrak 2005 onartu zuen berdintasun legean, bai eta harrezkero gobernuak onartutako berdintasunerako plan guztietan ere. Gaur ikusi dugun bezala, duela 10 urte, Emakundek bultzaturiko Gizonduz ekimenaren bidez, gizonen implikazioa landu du eta landu da baita ere. Euskal gizonak berdintasunaren alde gaudela adierazteko jaiozen Gizonduz ekimena da, eta ekimena hori eta gizonak esan eta egin kanpainaren aurkezpen honekin konpromiso hori berresten dugu. Hoy hacemos un llamamiento a los hombres de nuestro país, en favor de la ejemplaridad en la corresponsabilidad, la tolerancia cero ante comportamientos machistas y violentos y la asunción de los valores de la igualdad y su transmisión a las siguientes generaciones. Gizonduz fue una iniciativa pionera, una iniciativa innovadora, al plantear a los hombres una línea de trabajo complementaria al trabajo de empoderamiento de las mujeres. Hoy reconocemos esta iniciativa pionera y avanzamos en el compromiso. Ponemos en marcha, como se ha mostrado, Gizonak esan eta egin, la campaña que invita a pasar de las palabras a los hechos. Hombres dispuestos tanto a decir que estamos a favor de la igualdad y de una sociedad libre de violencia contra las mujeres, como a actuar para que la igualdad sea una realidad efectiva. Beraz, gaurko mezua eta konpromisoa argi dago.
berdintasunaren alde, eta emakumeen kontrako indarkeriari gabeko gizarte baten alde, gizonak esan eta egin. Eskerrik asko.